Hello, everyone. Hi there. Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. How are you today? Hi, teacher. Fine. Uy, se me trabó la diadema. Good evening, everyone. Right. We are going to start working today. Right. Estamos, permítanme. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, Gerardo? Yes, teacher. Yes, okay. Veamos acá. Me fui por un segundo, las disculpas del caso, el internet me acaba de fallar, no sé por qué, ni cómo, ni cuándo. Ok. Ya está lloviendo aquí por mi casa, creo que por eso. Fíjense que desde las 6 de la tarde está malo el internet, estaba dando la clase de las 6 y estaba súper malo. Pero esperemos que no se corte porque queremos terminar el viernes. Right? So, guys, we're going to start there with our class. Today's class number 17, la clase número 17, el 17 de agosto, qué bien, 17 al 17 de agosto. Right, we're going to start with our class and let's call the attendance. Pasemos asistencia. Right, Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Buenas noches. Buenas noches, le doy Dios. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lisset Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. And Jessie Beatriz Valle García. Okay. Just let me go ahead and vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviarle a este chico la invitación para que se unan a la clase. Estamos muy poquitos. So we are going to start right now with the class, right? And we're going to continue with prepositions of time. What do you remember about prepositions of time? ¿Ya se recuerdan de las preposiciones? What do you remember? What do you remember about prepositions? Hello, teacher. Hello, yes. I remember about on, que es sobre,
in, dentro, under, debajo. Under, debajo. Al final de la clase también estuvimos viendo distintas como across from, que es enfrente de, next okay. to, next to, en medio, ay, se me olvidó, teacher. okay, no hay problema, está bien. ¿Qué más nos recordamos? ¿Alguien más? En the different preposition for the time, for a specific day, for a specific month, for década, how do you say in English? Decade, okay. ¿Y esas son preposiciones de lugar? No. Ah, sorry. What? No, tell me, what are they called about? What's the name? Is ¿cómo se llaman esas? Preposition of time and time, no? Prepositions of time, very good. Prepositions of time, excellent. ¿Cómo se llaman? Prepositions of time, no? Está bien que lo mencionen. Very good, excellent. What else do we have? ¿Qué más nos recordamos? Of place. Okay, what happens with the prepositions of place? On the corner of, across from, okay. Next to, in. And? Between. Between, entre. Oh, between, okay, between, very good. Between, alguien más, veamos. ¿Qué más? How to ask the address? How to ask for an address, that's good. How to ask for an address. ¿Y qué aprendimos con eso? What is the possible question? ¿Cuál es una pregunta posible? For example, where the supermarket is across the street, next to, for example, this picture, the supermarket is behind the bookshop or across the underground station. Across a street underground station. Okay. It is across the street from the gas station, okay? What else? ¿Qué más? ¿Qué más nos recordamos, Karen? Igual, no sé si me escucha que está lloviendo fuerte acá, sí. Me escucho. Ah, ok. Lo mismo, pero sí también me acuerdo del correo de, por ejemplo, la arroba. Ya. Y el punto, el guión bajo, underscore, y el guión medio, dos. Ok, perfect, that's great. Thank you so much. Teresa, ¿y usted? What do you remember, Teresa? Las mismas preposiciones, teacher, de ¿cuáles son esas? At y in. Okay. Very good. The same prepositions with at and in. Okay, good. Thank you so much. Now we are going to start working. Vamos a comenzar entonces a trabajar. Let me show you my computer. Les voy a mostrar aquí la computadora. Right. ¿Pueden ver la PowerPoint? Espérenme, está cargando. El clima no nos está ayudando lastimosamente, pero al menos estamos en casita. Andamos en bus. Por el momento. Right.
Now, yesterday from the book, we had some prepositions of place. The book is showing us only three prepositions, right? On, in, at, right? And we have some examples. On 4th Avenue, on the corner, on the street, in El Salvador, in San Salvador, blah, blah, right? Now, I want you to create right now one sentence for each one of them. Van a crear una oración por cada uno de ellos, right? Esto lo van a hacer de forma individual, okay? We're working individually right now. Lo vamos a hacer de forma individual, right? Let's do it. Individually, una oración con on, otra con in, y otra con at. Did you finish? Finished, teacher. Finish? Okay, good. What about the others? On the highway, what? Dime una oración completa, no solo me dé un pedacito de oración. The flowers are on the table. Very good. The flowers are on the table. Finish, teacher. Okay. Tell us your examples. Escríbalos. Escríbalos o nos lo dice como usted prefiera. Teacher. Yes? Las mías no sé si están bien. My office is on Calle El Mirador. Is on El Mirador Street, El Mirador Street, yes. I live in El Salvador and I get up at 5 o'clock. The last one is correct, but that's not a preposition of place. No sería de lugar, es una preposición de tiempo. Mm-hmm. Preposition of time. Okay. Ahora utilícela como preposition of place. At. Uh-huh. At. Ajá, okay. Hey, Vanessa, Verónica. Teacher. La oración la escribimos en el chat. Pues, sí, okay. The class start at 8 o'clock. No, preposition of time. Estamos con prepositions of place. At. At 8 o'clock. Es hora, no es lugar. Ah, es cierto. Ok, teacher. Ok. Veamos acá, dice Karen, the supermarket is, it is, no, is. Si no me está utilizando dos sujetos, Karen. The supermarket y it sería lo mismo. The supermarket is on the corner on Gabriela Mistral Street. On the corner of
On the corner of Gabriela Mistral Street. On the corner of. On the corner of. I am going to visit my mother in El Salvador. Very good. My office is in Santa Tecla. Very good, Brenda. I live, live, no life. Life es vida. Live es vivir. I live on Gerardo Martinez Street. On Gerardo Martinez Street. What are your examples? Escríbanos, Cristela, Carla, Gabriel, Aide, Gerardo, escriban sus ejemplos. Okay, what are your other examples? Let me see. On the highway was raining. No. It was raining on the highway. Siga el orden de la oración. Sujeto, verbo, complemento. Ahí me dice complemento, verbo y no sé qué más. I live on Gerardo Martinez Street. Carla, siga el orden de la oración, por favor. I am in El Salvador. Me too. Me too. What is your other example? I run every day in the street with my son. Okay, I run. I run, uh-huh. I run every day on the street with my son. Okay, very good. I run. Excellent. I go out to my house at 8:30 because I need to do meeting at work. At work, exacto. I see, at work. Very good, at work. Excellent, another example. Teacher, y la oración que hice, I stay at the bank, estaría bien, espero en el banco. I stay, no, I wait. Stay es quedarse. I wait at the bank. I wait. Okay. Thank you. I am in El Salvador. I deposit money at the bank. I am waiting for you on the corner of my house. I am at the beach. I work near the hospital. Near at? No. Near the hospital. Ahí estoy ocupando near, no at. I work near the hospital. Permítame. She lives in Mexico. I have a friend who lives in Spain. Very good, Diana. I will wait for you in the university. Very good. I wait at the bank. Teresa, I work at the hospital or I work near the hospital. Puedo utilizar una de las dos, pero no las dos al mismo tiempo. Okay, teacher. Okay. ¿Quién me dijo, teacher? She come from USA, but she was born in El Salvador. Exactly. Very good. Okay, very good. Now, let me go ahead and do the following, right? My sister is at school. I saw you at the store. So, pasado, te vi. I saw you at the store, right? Muy bien. We're gonna do the following. Look at my computer. ¿Pueden ver mi computadora ahorita? Can you see the map? Yes, teacher. Lo vamos a hacer más grande. In this map, as you can see, we have different places, right? We have a hospital, we have a department store, right? We have a movie theater, drugstore. A drugstore is like Farmacia Camila, San Nicolás, that's a drugstore, okay? We have favorite shoes. This is a shoe store, supermarket, coffee shop, US post office,
etc. Right? Gas station, like Texaco, TLC, right? That's what we have. Now, what happens here? Right? We are going to look at the map and we are going to complete the sentence. Vamos a ver el mapa y vamos a completar unas oraciones. Ok? Voy a hacer el mapa más grande para que le tomen captura. Please take a screenshot. Take a screenshot. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very good. Yes, teacher. Okay, now we'll take a look at the sentences. We have the sentences here. Right? In the sentences, right, we have here. You have to look at the map. Deben mirar el mapa para poner la información en las oraciones. Okay? That's mandatory. It says, the coffee shop is on Second Avenue. Ajá, veamos. The coffee shop is on Second Avenue. This is Second Avenue. Where is the coffee shop? Coffee shop, coffee shop. Where is the coffee shop? I cannot find. Oh, here it is. Look. Ahí ya lo vieron. Right? This is the coffee shop. Look here. Right? On Second Avenue, right? So, the coffee shop is on Second Avenue. It's the shoe store. It's, ¿qué preposición podemos utilizar acá? It's the shoe store. It's behind. Behind, okay, behind the shoe store. Si lo vemos de aquí para allá, si lo vemos. Si lo vemos de aquí de donde estoy yo, para allá, sí, it's behind, right? Like from here to here. It is behind the shoe store, right? So what you're going to do is that you're going to complete the sentences with the information from the map using the prepositions that you know, okay? Prepositions of place, right? It is prepositions of place. Vamos a hacerlo en pareja para que podamos discutir. Eso no quiere decir que hagan trabajo de maquila. Por favor, no hagan trabajo de maquila. Cuando hacemos trabajo de maquila, nos sale mal. Right? ¿Ya se han fijado? Unos la mitad, otros la mitad y no aprendemos lo mismo. Okay, ¿vamos a qué entonces? ¿Tomaron captura de esto? Yes, teacher. Excellent. Very good. ¿Todos tomaron captura? Yes, teacher. Okay. Now we're going to make groups. Vamos a hacer grupos acá. Right? We're going to make 6 groups. Can you put the picture again, please? Ay, sí puedo, tal vez estoy preguntando. Look at the picture. Yes. Yes? Are you there? Yes, teacher. Okay. Now, vamos acá. 1 to 2 participants. Vamos a ir en grupos, en pareja. Solo un grupo va a ir de 3. Y de los demás, permítanme, vamos a hacer algo. Vamos a poner. Ni Dayana ni Gabriela están trabajando. Entonces, vamos a hacer algo más. Deme un segundito. Okay, Gabriela está en un grupo. Y acá. Okay, now let's go. Let's go. Solo un grupo va de 2. De ahí todas las demás van de 3. Let us go. Tenemos 10 minutos para hacer este trabajo. Suficiente, ¿verdad? It's enough. Let's go. Vamos, vamos. Denle click. Click, 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 click. Let's go. Can you please click on the group? Únase al grupo, por lo menos, Gabriela.
trabaja en esta, puede andar solo de oyente, solo oyéndolas, solo oyéndolas. Ok. La primera, the coffee shop is on Second Avenue. Avenue, ajá. It's, a ver la imagen. The shoe store. Me ha perdido el coffee shop. Coffee shop. Pero no es el shoe store. No, mire que yo no lo encuentro, no lo he encontrado, no sé. El coffee shop dijo que es el que está en la, no sé, es el que está en la esquina. El que está, no, pero. Donde es, como dice favorite, que arriba hay un rótulo que dice favorite. Favorite shoes. Shows. Ajá. Es, no es zapatería esa. Pero ahí dice, a un lado dice coffee shop. Coffee shop. Es que creo que ese es como un, ah, es como una plaza o algo así. Ajá. Ajá. Pues sí, ahí está, cierto, cierto. Ajá. Entonces. Y el shop store. De shoes store. Y ahí está la par, ¿verdad? El shop store. No, no, el shop store. Yes. Es el que está Department Store. Es el que dice. No puede estar tan retirado. Yes. Así es, el que está a la par, creo, o podría ser a la par o atrás. Ajá, porque el que está, el que se ve es el de favorite shoes, pero. Pero yo creo que ese es el mismo que nos está preguntando, de Shoe Store. Entonces decimos que está a la par. Podríamos decir next, que está a la par o atrás, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, detrás, digamos que... Detrás. Behind. Detrás. Behind. Uh-huh. Behind. Yo lo veo más así, como que está atrás. Así se ve. Entonces sería... It. Ajá. Sí, dejemos los papers. Ajá. No, it. Behind. Behind, ajá. Vamos a ver la preposición. Fíjate que ahí es que no, no entiendo este volado. ¿Cuál no entiendes? No, es que no, no le hallo como al croquis, me trabo. Es que, o sea, teacher, tenemos una duda. ¿Cuál es su duda? Vaya, como la segunda pregunta dice, the movie the other is, ya pusimos on par en May. Luego sigue is the park, es, quiere decir el parque, y no sabemos si el parque es ese como la fuente. Que se ve. Y que tiene la fuente, ¿sí? Ah, okay. Ese es el parque, okay. Entonces, es que queríamos ver columpios y todo eso. Sería is next to the park. Next to the park. Next to the park, ajá, o across the park. Bueno, next to the park. ¿Cómo está al otro lado de la calle? No. No, porque está al lado, enfrente sería como donde está el. Ah, ok. Banco. Ajá. Vaya, de ahí sería el 3. Uy, si quiere la luz.
Si me salgo es porque se quiere ir la luz. Ay, ¿a quién le está diciendo? A mí, a cada rato. Vaya, la number three. The gas station is the parking. Parking. Sería in front the parking lot. Brenda. Brenda. También yo creo que se está yendo. Se fue. Y Gabriela ahorita, Gabriela está en otra actividad, entonces trabaja usted ahorita sola mientras se incorpora Brenda. Ok, teacher, okay. Ok. Usted le, que usted puede. Voy con otro grupo, ya regreso. Ok. From. Across from. Sí, across from. Enfrente. Across from. Ajá. Uh-huh. The gas station, ¿verdad? Across. Sí, across from. Across from. Across from. Across from the parking lot. It's, siempre estamos hablando del gas station. It's third and center. Third and center. The parking lot. Fear Center. Y está hablando que está por estas dos calles, por la First Avenue y la Center. It's near, le ponemos near. Cerca. Qué raro. Is near Pierce Center. Yes. Yeah. No es is on, no. Vaya, pero como estamos hablando de la gas station, ¿verdad? Mm-hmm. O sea que está cerca de las dos calles. Porque está sobre la center. No sería on, no. No. Ah, también podría ser on, sobre. Mm-hmm. The gas station is on the el center. Teacher, hello, teacher. ¿Verdad que no sé si hemos visto entre? Por ejemplo, a mí. Between. Esa, between. Se puede esa, entre. Sí, between. Between. Ajá. Porque está entre estas dos calles. Uh-huh. And the la First Avenue. Ajá. Entonces, and the center street. It's between first and center. The gas station is on First Avenue. Así lo van a colocar. Vaya, no, la deja, como ya habíamos dicho, en la, the gas station is across from the parking lot. It's between First and Center. Ah, perfecto. And is between. Mm-hmm. First Avenue, ¿verdad? Sí. La 4 dice que the post office. The post office. Ahí está. The post office. Because the post office is. This is center office. And second. Center and second. ¿Cuál es el post? Office. Allá aquí está, es post office. It's between doctor or hospital. It's on, dice. It's between, está bien. Ajá, it's between.
of Doctor Hospital and Second Avenue, ¿verdad? Center, the board office is between, ¿verdad? No, pero espéreme, espéreme. Next, o sea, to podría ser también. The hospital is, ¿dónde es el hospital? Is the next to. Is next to Doctor Hospital. Repita. La esa nos quedó así, mire, teacher. The post office is between center and second. It's next to the hospital. Ok, perdón, que no le escuché. Repítame, por favor. Sí, the sí, post sí. office is? The post office is between center and second. It's next to the hospital. It's next to the hospital. Ok, perfect. Pero si está en la esquina, ¿cuál es la que utilizamos ayer para decir en la esquina? En vez de decir between center and second. Uy. Utilizamos una. ¿Vaya a ver las imágenes que guardó de ayer? Quiero ver. In the corner. The corner, teacher, is. On the corner. Entonces sería, the post office is on the corner. On the corner. Across, it's across. No, va a quedar, the post office is on the corner, center and second. It's next to. Ah, ya me confundí. Corner. Ya había dicho, the post office is on the corner of center and second, and is next to the hospital. ¿Así dijo? Sí. Ah, sí, sí, sí. Is on the corner of and next to the hospital. The post office is on the corner of and next to the hospital. La quinta sería, the bank is the restaurant, the bank, the bank is in the bank. Espéreme, the bank is the restaurant. It's near. No, pero es que está diciendo que creo que está en medio del restaurante y del departamento. Entonces es between. Espérame, restaurante y departamento. Ah, sí, sí, en medio. Ajá, it's between, ¿verdad? Otra vez va a ser between, sí, ¿verdad? Sí, porque sería en medio. Between, es en medio de. Between. It's between. Uy, ya yo vi, está sabiendo aquí. Ay, sí, no quiero pegar. It's between. The restaurant. And the department. Ah, y entonces la otra sería home. Store. Home. Sí, the store. It's on Main Street. Ajá. Ya está lloviendo mucho aquí. Aquí también. Gerardo. Hola. Déjenme compartir las imágenes que de ayer, porfa. Es que ayer, la última.
Vaya, te no. la voy a mandar al WhatsApp. No, se las comparto. No. No, es que tuve inconveniente en el trabajo ayer. Aquí estoy trabajando todavía. Hoy de noche. Uy. Vaya, ahorita te las mando. Por favor. ¿Cuál es tu número? El 7 al 9. 7 al 9. 6-1. Vale. Espérenme, que voy a ir a cerrar una ventana. Un segundito. Vale. Oh, aquí está la teacher. Hola. Hola, teacher. Hi. Nos habíamos confundido, teacher. ¿Por qué? No se me confunda. Teacher, este, en este caso, el de across, ese me tiene confundida, across from. Ok, vaya, ajá. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde es usted? ¿Ya conoce San Salvador? Sí, soy de Pango. Ah, ok, ah, sí. Uh-huh. Ok, si usted está en San Salvador, right, nos vamos a ir ahorita, vámonos para metro, ok. Uh-huh. En metro, ¿ya ha visto usted el reloj de metro? No. El reloj de metro, donde estaba antes el Payless, el Pollo Campero. Ah, sí, 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 sí. Está el reloj de metro ahí. Uh-huh. Across from Metro Centro. Uh-huh. Okay. Right. Vamos a decir, the hotel, the Intercontinental Hotel, uh-huh, is across from Metro Centro. Ah, ok. Es across. Pero, from. Y en este caso, en la 5 que dice, the bank, no sé si puede ver la presentación. Ahí sería on. ¿Cómo? It's on Main Street. It's on Main Street. Ajá. Uh-huh. The City Bank is on Main Street. Sí, puede decir eso. Ajá. Uh-huh. Sería on. Si estuviéramos hablando que está. No, no con la calle, porque está en la calle, pero podemos decir que el Citibank is in front of theater, por ejemplo. In front of the theater, exacto. Ajá. Pero porque decimos, cuando decimos in front of, es porque se están viendo. Por ejemplo, ajá, yo les estoy viendo a ustedes. Entonces puedo decir, Verónica y Aide, they are in front of me, right? Pero si ustedes están en la otra calle, aunque estén enfrente, yo puedo utilizar across from. Across from. Uh-huh. Across from, exacto. Okay. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, ¿cuánto les falta? No, ya estuvo, ya estuvo. Uh-huh. Ya estuvo, perfecto. Vámonos entonces. Yo creo que ya todos terminaron. Creería yo que sí. Vámonos, vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos. Okay, so let's see the possible answers. Veamos sus respuestas, chicos. Ay, no, eso todavía no, todavía no. Okay, so we have this, right? We have these beautiful questions. I have here the picture. Vamos a ver acá, voy a bajar la imagen porque no la tengo aquí. Okay, ya. So, the coffee shop is on Second Avenue, it's next to the shoe store. Right? ¿Qué tenemos about the movie theater? Number two, Gerardo. Gerardo. Perdón, no le había quitado el mute. The movie theater is near of the park in Main. Near it's of? Main of, perdón. Near of, ¿no? Near of the park, no se puede. It's no on. Podemos decir near of. La preposición solamente es near. It's near, perdón. Near. It's near the no park. No se escribe off. It's near
the park and main. Okay, the movie theater is near the park. Near park and main, okay? Okay. It's next to the park. It's next to the park. Okay. So what do you think, guys? Is this correct? The movie theater is near park and main. Veamos el mapa. The movie theater is near Park and Main. Está cerca de Park and Main. The movie theater here near Park and Main. ¿Utilizaría usted near? ¿Está cerca? ¿Cerca de? ¿Cuál podría ser? Cambiar? Across. Across from Park and Main. It is on Park and Main. Está sobre Park and Main. It is on Park and Main. Right? It is on Park and Main. It's next to the park. Muy bien. Right? It is next to the park. Right? Number three, Verónica. Teacher. Ahí no puede ir. It's in the corner of. Esa misma pregunta le iba a hacer. It's on the corner of. También. También. Ah, okay. It is on the corner of Park and Main. Porque está así, mira. Mm-hmm. Okay. It is on the corner of Park and Main. Okay, la tercera. Oh, vamos a escribir acá, número dos. On the corner of is possible. Pero near, no, espérate, eso sí no. Okay. Okay. Number three, Verónica. The gas station is in front of the parking lot. It's on the corner of First and Center. It's in front of, let me make it smaller. It is in front of the parking lot and it is on the corner of First and Center. On the corner of First and Center. Veamos. Vamos a ver el mapa. Is that correct? The gas station is in front of the parking lot. Veamos. According to your explanation. Espérese, vamos a ver el mapa, por eso estamos viendo. Estamos comprobando si las respuestas están bien. The gas station is in front of, right? In front of the parking lot. Let's see. This is the parking lot. Very good. In front of the parking lot. Very good. Now, it's on the corner of First and Center. Vamos a ver. It's on the corner of First and Center. Very good. Thank you so much. Siempre, el ejercicio es verificar si estamos bien o no estamos bien. Right? Let's see number four. Teresa. Very good, Veronica and Aide. Very good. Teresa. Okay, the post office is across from. Across from. Center and Second. Across from Center and Second. And it's? Next to the hospital. It's next to the hospital. Vamos a ver. Vamos al mapa. The post office is across from Center and Second. Vamos a ver the post office. Across from Center and Second. ¿Escogerían ustedes across from? Veamos el mapa. Across, this is the post office. Is it across from Center and Second? Across Second Avenue no podría ser. No. Porque es la calle Street, a Second Avenue. Veamos, le voy a explicar así. Le explicaba a Verónica y al grupo de Verónica, creo que era ahí, ¿verdad? Si vamos a Metrocentro, todos vamos para Metrocentro. If we are in Metrocentro, vámonos para el reloj de metro.
Ahí donde está el pollo campero, ya antes estaba el Easy Buy, la venta de zapatos. Ahí estamos. Ahí estamos ahí enfrente. Right. When we are there, we are going to say, the Intercontinental Hotel is across from Metrocentro. Right? I cannot say that it is across from Boulevard de los Héroes, Los Héroes Boulevard, right? Because Metrocentro is on Los Héroes Boulevard, right? And Metrocentro is across from Intercontinental Hotel, right? No puedo decir que un lugar está cruzando una calle, sino que está, un lugar está en, across from, significa al otro lado de, right? Entonces, tenemos una calle de por medio para decir across from. Por ejemplo, acá puedo decir, gas station is across from the hospital. The city bank is across from the park. Right? Pero no puedo decir the city bank is across Main Street. Tengo que decir the city bank is on Main Street. ¿Entendemos esa parte? ¿Gerardo? Sería entonces the post office is on Center Street and next to the hospital. Next to the hospital. Very good. It is on Center Street. Y si queremos decir, ya queremos mencionar las dos, queremos mencionar Center Street and Second Avenue, vamos a decir the U.S. post office is on the corner of Center and Second. Right? It is on the corner of Center and Second. Entonces, across from, no nos pega. Tenemos que decir on the corner of. Entonces sería in the street, cuando se habla de calle es on, y cuando se habla de cruzar algún lugar es from, across from. Across from. Y va a utilizar in front of cuando los dos lugares quedan de frente. Okay. I got it, teacher. Okay, perfect. Now, let's see number five. The bank, blah, blah, blah. Brenda. Okay, number five. The bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. It's on Main Street, okay? It's on Main Street. Very good. The bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Veamos. ¿Dónde está el banco? Where is the bank? Okay, the bank is between the restaurant, Maria's restaurant, and the department store. Between the department store and Maria's restaurant, and it's on Main Street. Very good. It's on Main Street. Excellent. Now, ¿tenemos todas las respuestas correctas? Yes, teacher. Yes, okay, very well. Now that we have the correct answers, we're going to go back here. Right? Vamos de regreso acá. Individually, de forma individual, en estos momentos, right, you are going to write two sentences, dos oraciones, right? Con parecidas a lo que han escrito, pero con otros lugares que no hemos utilizado o con otras preposiciones. Okay? We're going to have 5 minutes, only two sentences. Right? Yo sé que ya pensaron en varias. Ahorita que estaban trabajando ya empezaron en varias. So let's do it. Right? Two sentences o dos ejemplos prácticamente. Acabamos de hacer 5 ejemplos. Ahora hagamos 2. Right? Pero nosotros solitos los vamos a escribir. Okay? Uy, sí, no escucho por la lluvia. Ay, así me pasa a mí, fíjese. Pero ahorita no, gracias a Dios. Le voy a escribir, Brenda.
escuelas, el plan, ¿eh? Miren la ventana de Brenda, hay un montón de ranas. Teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? Yes. Podría decir, según la imagen, ¿verdad? Que está ahí. The Second Avenue Bookstore is on Center Street. It's on the corner. Porque como está en la esquina y habla también del... Ok. Bueno. Repítala, díctame su oración. La voy a escribir acá en el chat. The Second Avenue Bookstore... ¿Por qué es? Decir la... Porque ahí arriba tiene el nombre. Bookstore. Tiene el nombre entero. Second Avenue Bookstore. Ok. The Second Avenue Bookstore. Is on Center Street. Is on Center. Porque está en la calle Center Street. Uh-huh. Sí, está bien. The Second Avenue Bookstore is on Center Street. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? It's on the corner. Está en la esquina. Entonces, en ese caso, vamos a decir, si queremos decir on the corner of, tenemos que ocupar las dos calles, la calle y la avenida. It's on the corner of Center Street, Second Avenue. Second Avenue. Excellent. Yes. Gracias. Very good. Entonces se le quitaría la oración de Second Avenue y solo le deja de bookstore. Is, no, sí, déjalo de Second Avenue Bookstore. Tienen ejemplo, lo pueden escribir en el chat para ir viendo si ya están bien. Right. The favorite shoes is in front of the supermarket. Very good. Excellent. Very good. This restaurant is on the corner of Second Street and is on the corner of Second Street and Karen? Sí, the restaurant. Second Avenue, it's the Second Avenue and
Me falta la otra. Recuerden que acabamos de decirle a Gerardo que debe ocupar dos calles, la calle y la avenida. Entonces. Ah. Tengo que ver la imagen, teacher. The favorite shoes. The favorite shoes is, Cristela, the favorite shoes is in front of the supermarket. Okay. The Second Avenue bookstore is on the corner of, on the corner of what, Teresa? En la esquina de qué? The supermarket is across from. The supermarket across from. It's on Main Street. Very good. The Citibank is on Main Street. On the main, no. En la calle principal, no. Solo en El Salvador ocupamos la calle, la tienda, la avenida. Aquí en República Dominicana. Pero en Estados Unidos no ocupamos da. Second Avenue Bookstore is across from okay, vamos a ver si está bien. The favorite shoes is in front of the supermarket. Very good. Teresa, me falta ahí algo. Me debe. Ok, en lo que termina, paso asistencia. Right. Brenda Yamilet Estrada de Torres. Ahí está, pero no tengo. Presente, teacher. Diana Marcela Gómez Ortiz. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente, teacher. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz. Presente. Presente. Presente, teacher. Presente. Donis Martín Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Presente. Thank you, Teresa. Uy, me mandaron la lluvia para mi casa. Qué terrible. Ok, veamos los otros ejemplos ya para finalizar. The supermarket is next to Davis Drugstore. Por ejemplo, en El Salvador diríamos, el supermercado está a la par de la farmacia de Davis. De la. Ese la en inglés no existe. No va. Te lo quitamos. ¿Ok? Entonces decimos, the supermarket is, Cristela, the supermarket is, le falta el verbo, next to Davis Drugstore. Davis Drugstore, de Davis no, pero olvidemos ese da, no existe. Okay. Davis Drugstore is behind the supermarket. It's on the corner of Center Street and Second Avenue. The doctor's hospital is next to post office. It's on Center Street. Maria's, the Maria's, no. The Davis, no. Okay.
Si son, si ya tiene un nombre propio, por ejemplo, tiene el pollo campero. Right? Pollo campero is next to the pharmacy. Porque vamos a decir next to the pharmacy. Porque the pharmacy es general. No tiene nombre. Pero esos ya tienen nombres. Entonces no los ponemos the. María's restaurant, quítale Karen, the. María's restaurant is on the corner of Second Avenue and Main Street. Very good. David's drugstore, Marina, David's drugstore is on Second Avenue. It's behind the supermarket. The supermarket is on Main Street across from Gerardo. Lo voy a poner a hacer planos. Abajo la corregí, que se me olvidó, puse off. Ya lo puse. Across from Favorite Shoes. The Citibank, Citibank is next to the restaurant, sin la E al final. The supermarket is next to Davis Drugstore. Very good, Cristela. Supermarket is on Main Street across from Favorite Shoes. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, señoritos y señoritas. Right? This is on your book, okay? Eso está en su libro. Está en el libro y está, it's on page. I will tell you which page. This exercise is on page 40. Está abajo de las preposiciones. On page 40. So here, in this exercise, you are going to use the prepositions, right? Use on, right? Use on, in, or, at. Right? Esas tres opciones van a tener. On, in, or at. Right? So, for example, it says, I work in the bank that is First Avenue and Barrios Street. ¿Qué pondríamos aquí? ¿Qué nos dice la tablita que nos da el libro? On. On First Avenue. Muy bien. On First Avenue. So, let's do it. Let's do it. Mientras, denme un segundo que voy a ver algo acá. Creo que me va a tocar mover un poco. Okay, give me 1 minute, okay? Finish the exercise. Aquí estoy, pero denme un minuto. Almost done? ¿Casi terminan? Almost done? Casi, casi. Okay. Teacher, one question. What is the meaning town? T-O-W-N. Ciudad, pero pequeña.
For example, I don't live in San Salvador. I live in a small town. Mm-hmm. Thank you. Okay. So tell me, have you finished yet? I finished, teacher. Okay, let's check the answers. Veamos. Let's check the answers here. Just one moment. Now, number one, you guys said that it was on First Avenue, right? On First Avenue. Now, let's check the others. Number two, Aide. What do you have for number two? Idea? The factory is located on La Libertad. On La Libertad. Okay, does everyone have the same? In La Libertad. Very good. In La Libertad. That is correct. In La Libertad. Excellent. That would be the correct answer, right? Change it. Number three, tell me the answer for number three, Gabriela Maria. Okay, no está Gabriela, Gerardo. Yo lo tengo como, we see you at training room or in the cafeteria. Okay, at the training room or in the cafeteria. Okay, teacher, what about the others? Uh-huh. For me, we see you on training room or at the cafeteria. Okay, veamos acá. Veamos qué nos dice el libro. Right? It says here, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. At the meeting room, at work, at the bank. Right? Aquí nos está diciendo de lugares. Right? Y también recordémonos ayer qué es lo que vimos con las tres preposiciones de in, on, at. ¿Qué vimos ayer con in, on, and at? ¿Se acuerdan? Los ejemplos. Okay. Entonces, ¿cómo sería acá? Can we say here at the training room, at the training room or at the cafeteria? Would that be better? At sí. The training room at. And at the cafeteria. Se pueden las dos at siempre y cuando sea, digamos, un cuarto o esté dentro de algún lugar. Exactly. Okay. Okay. Let's go with number four. Number four is for, let's see, Marina. Anna works in the company that is at Tengoyo Town. At Town. Oh, pero okay. Espérenme, voy a ver lo que usted estaba diciendo. Exacto. Town. No, sería entonces in.
In town, that's in much town. Better. ¿Los yeah. demás qué piensan? In town. Ay, sería at town. At town, ¿por qué at town, no. Karen? No. In. In town. In town. In town. Pueblo, ajá. Porque está hablando de un pueblo, de alguna ciudad pequeña. Ajá. De una ciudad. In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Right? In okay. town. Okay. Now let's go with number five. Karen. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Very good. That is correct. Right. Number six. Number six. Let's see. Brenda está igual que yo, sin luz. Edwin. Vamos, Edwin. Okay, teacher. Tell him that we are at and the meeting room with everybody. Oh, ya estaba ahí, mire, at. Qué locura. It is at the mirror. Ya nos habían dado la respuesta, no nos vimos. Very good. Excellent. Do you have questions about this? ¿Tienen preguntas? What? No question. No questions, okay. Well, let's continue then. Right, if we don't have questions, right, we're going to continue here with the activities in the class. Give me one moment. Teacher. Yes. A mí me confunde un poco usar el in y el at. Uh-huh. Este in, digamos, es como un lugar. En un lugar. En un lugar. Uh-huh. Y el otro, y at. At, por ejemplo, si yo le digo, see you at the cafeteria. Uh-huh. I see you at the cafeteria. Probably you are not going to be in the cafeteria. You're uh-huh. going to be just outside, right? Usted va a llegar a la cafetería, puede estar adentro, puede estar afuera, pero no es tan específico. En cambio, cuando decimos in, sí es específico, porque sabemos que va a estar dentro de la cafetería. In the cafeteria. O sea que podemos usar las dos, depende del contexto. Depende del contexto, es correcto. Ajá, uh-huh. Está bien. Gracias, teacher. Thank you, Marina. Right. Now we have these questions here, right? These answers, let's continue working, right? Sigamos trabajando acá. Right. The next exercise that we are going to do right here, it's going to be individual work as well. Ejercicio individual, right? And I want you to select the correct preposition. You can see the first one says, my dad is in the kitchen, right? My dad is in the kitchen, right? Now, let's go ahead and choose the correct preposition for the others. Entonces tenemos tres opciones. Veamos cuál es la más adecuada. Ya las hemos visto todas. Y on, in, behind, between, in front of, under, right, next to. Ya las conocemos. Entonces ahora tratemos de utilizarlas. Veamos las oraciones, right, y escojamos la preposición que mejor nos acompañe.
Okay, tell me if you have the answers. Finish, teacher. Very good, Marina. What about the others? Juana, Jair, Diana, Verónica, Teresa, ¿ya terminamos? Karen, Edwin, Aide. Yes, teacher. Se me fue la pantalla, pero sí, teacher. No se preocupe, a mí también, mira, mira. No me miro. No. Aquí estoy, ve. Aparezco y desaparezco. ¿Eh? ¿Ya oyeron la tormenta? Qué hermoso está. Okay. Now let's see the answers. Okay, we're gonna check here what the answers are for each one of you. First, let's see Aide, letter B. I'm waiting for my friend in letter her B. House. Letter B? Mm-hmm. Or cat lies sleeping with me on the bed. On the bed, okay, on the bed. Gonna put here on, excellent, on the bed. Nicely done, thank you so much. Right, on the bed, perfect. Letter C, Cristela. I'm waiting for my friend in front of her house. In front of her house. In front of, right? In front of her house. Okay. That is correct, right? Under her house. No, uy, qué raro sería. Under her house. Let's see. Jair Adonis. Letter D. We are playing a game behind the door. I'm hiding. I'm hiding behind the door. Behind the door. Perfect. We cannot be under the door. Right? It's behind. Excellent, Jair. Very good. Behind the door. Good job. Letter E. Letter E is for my friend there, Karen Janet. Antes que se duerma. Yes. Sería, I lie sitting between my mom and my dad on the sofa. Between my mom and my dad on the sofa. Good job. Thank you so much.
between. And can you swim, Diana? Miren, Diana está apoyando ya. Can you swim under the water? Under the water. Porque nexo sería muy raro, right? Under the water. Very good. Do we understand all of these examples? ¿Entendemos estos ejemplos? Gracias, Diana. ¿Entendemos sí, todos los ejemplos? Sí. ¿Tenemos alguna pregunta de vocabulario o algo que no sepamos? Sí, teacher. ¿Qué significa? No sé cómo pronuncia. Hiding. 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 Por ejemplo, aquí estoy y luego me escondo. Hiding. Esconder. I am hiding. Me estoy escondiendo. Ah, ok. Sí, hide. H-I-D-E. Hide es esconder. Teacher. Yes, Leonel. Mi pregunta es, por ejemplo, en la de we're playing a game, porque lleva guión después, I am eating. Oh, esta es porque está, son dos oraciones. No le pusieron puntos, sino que utilizaron un guión para decir dos oraciones. We're playing a game, I'm hiding behind the door. Thank you, Leonel. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Sí, Aide? No, teacher, sorry. Está haciendo calor, dice. Sí, está haciendo calor. Ya sentí calor. Ajá. Bien raro, ¿verdad? Está lloviendo y está haciendo calor. El cambio climático, chicos. Okay, so we have the answers. Let's continue. Continuemos entonces. Right? We're going to do this exercise. Quiero que hagamos este ejercicio. Miren acá. Right? Si no tenemos más preguntas, no. We're going to do this one. In this one says the following. Veamos bien. Vamos a unir dos ejercicios que tenemos en el libro. Okay? En la página 40, ahí tenemos estos dos ejercicios. Right? Donde dice, create your own map. Okay? Ya hemos trabajado con mapas desde ayer. Hoy trabajamos con otro mapa, con otro croquis prácticamente. Right? So, this is here. Create your own map with your workplace on it and the places, buildings, and others that surround it. After that, create a role play in pairs, explaining where you work, location, etc., and present it to the class. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una combinación de las preguntas que ayer hacíamos para decir dónde estaba algo. ¿Cuál era la pregunta que hacíamos al inicio, Gerardo? ¿Tiene el micrófono apagadito? Tell me where is el nombre del lugar, ¿verdad? Can you tell me where the hospital is? Where the hospital is. Muy bien. Oh, where the hospital is. Excellent. Can you tell me where your house is? Can you tell me where your workplace is? Right? Now, we're going to use that. Vamos a utilizar las estructuras que hicimos hoy. Vamos a utilizar también los ejemplos que hicieron ayer en la tarde, ya al final de la clase, right? Para crear su propia conversación y su mapa, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Si trabaja, por ejemplo, Marina y Aide juntas, van a escoger entre ellas dos solamente un lugar. No van a escoger los dos lugares porque si no, no vamos a terminar nunca. De todos modos, una es la que no sabe y la otra sí sabe, right? Por ejemplo, si yo trabajo con Karen, vamos a decidir, Karen, ¿dónde trabajas tú? Where do you work? Where do you work, Karen? Yeah, I work in Consumas. Okay, in Consumas. I work at Inglés Corporativo. Okay, let's choose one place. ¿Qué lugar vamos a escoger? Let's choose one place. I think we can choose Inglés Corporativo because it's in Les Salón and there are many places. Ahí podemos poner un montón de cosas en el croquis y todo. Ahí podemos escoger. Ustedes van a decidir en equipo qué lugar van a hacer el map. Acerca de qué lugar van a hacer el mapa. ¿Ok? Van a utilizar preposiciones de lugar, no de tiempo. Prepositions of place. And the questions that you have learned so far.
y las preguntas que han aprendido hasta el momento. ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes, yes. Karen, ¿cuál es su pregunta? No, está bien, Tisha. ¿Segura? Sí, Tisha. Ok, ¿y los demás? ¿Entendemos qué vamos a hacer? ¿Edwin? ¿Gerardo? ¿Aide? Yes. ¿Marina? ¿Sí? Ok. Yes, teacher. Let's get to work then. Vamos a crear primero el mapa y luego la conversación sobre ese mapa. Vamos a trabajar en estos momentos. Voy a estar yo con ustedes. Yo solo lo voy a estar oyendo. Vamos a ver qué es lo que crean al final. Ok. Vamos a hacer 5 grupos. Solamente quiero confirmar. Jaira Donis, aquí está. Gabriela María, ¿está también trabajando con nosotros? 10 minutos me faltan, teacher, para mi clase. Ok, no me sirve ahorita eso entonces. Vamos, Jair, sí, aquí estamos. Jair, very good. Vamos a ver acá, entonces. Okay. Eso, una consulta, teacher, eso lo vamos a tomar del Google Map. No, yo pensé que era todo mental. Es mental. Sí. Para que, o sea, pues, uno va a preguntar dónde trabajas tú. Primero, primero hagan el croquis, porque tienen que presentar el mapa. Yo quiero saber si de verdad, porque ahí dice la actividad. Create your own map. Hagan su mapa. No puede ser solo mental, teacher. Sería mejor pasado al Google Map. Así como Metrocentro. Así como hablamos de Metrocentro. No, yo porque yo solo Metrocentro conozco, yo no he ido a San Salvador. No, hagan su mapa y así lo presentan acá. Van a compartir pantalla. Se pueden hacerlo a lápiz, a mano, en la computadora, como ustedes quieran. Si lo hacen a lápiz, me mandan la foto y yo lo comparto acá. ¿Ok? Vamos. Ay, teacher. Ah, señorita. Y tomar así alguna dirección de Google Maps, no, así es más, no sé, más realista, digo yo. ¿Y que no sabe dónde trabaja? Es que yo trabajo en casa, pero la dirección de mi trabajo no me la puedo. Yo también. Cuando fue a aplicar, ¿dónde aplicó? Por correo. Yo también, no me preocupo. No sé dónde queda el inglés corporativo. ¿Backer? Ok, let's go. Let's go. Vamos, aquí les voy a compartir. Vamos. Let's go. Marina, da su mapa, Mari. Yo solo lo puedo estar escuchando en los grupos. Todavía no le escucho. ¿De cuál elegimos? ¿El de la empresa o? Uh-huh. Exacto. Oh. El de la empresa escojan. Ajá. El de la empresa escojan, sí. Pero escoja ya sea la suya o la de Karen. ¿Dónde trabajas tú? Where do you work? Where do you work? I work in Almacenes Bomba. Nice. Da las cosas baratas. Que no consiga oferta. Yes. Gracias, coupon. Porque ya no los molesto, solo vengo a escucharlos. No me presenten. Es más, me voy a ir a otro grupo. Bye. Bye, teacher. Vaya, Jaire. Dice, ¿este dónde queda? Está céntrico el boom. En realidad son como las oficinas. Y están como por el escalón, por eso. No, eso es como carretera Santa Ana, pero mejor no sé si
Es que donde yo trabajo, que se llama Construma, está este en Nejapa. Y ahí, este, a lo mucho solo hay una empresa conocida, de ahí no hay mayor para dar la dirección, no sé si la. Por ejemplo, donde yo trabajo están las Alas Doradas, Almacena. Ah, pues sí, este, pero hay que crear el mapa. Yo no sé si tú eres buen dibujante. Para dibujarlo. No, no mucho. Vaya, pero vamos a imaginar, este, está en una esquina, está en medio de algo. Ajá, está cabal en la esquina, pero no sé si vamos a hablar de la suya o de la mía. No, bueno, yo pensaba que de la tuya, por si hay más, porque así, este, podemos, ¿cómo se llama? Es que la mía está, es como una calle principal y no hay mayor cuestión para poder, este, utilizar las preposiciones. ¿Qué dijo la teacher? La mía. Ajá. Por ejemplo, en la mía podemos ocupar in front of. École, ajá. Vale, entonces, behind. Digamos, voy a hacer como un, ay, ¿qué? Yo no soy buena dibujante, ¿ok? Pero voy a hacer una calle, como una X, no sé si tú alcanzas a ver ahí, ¿sí? Ajá, sí, sí. Vale. Ok, entonces en una de esas esquinas vamos a poner este, ¿cómo se llama? Tu empresa, la empresa donde trabajas. Ajá. Vale, esa es la idea que yo tengo, porque no sé qué más pudiésemos hacer. Sí. Vale. Tú lo ves, ¿en dónde ponemos que queda este almacén de boba? Dijiste, ¿en este, aquí o cualquier parte? En el primero que tocó. Acá. Ajá, ahí. Ok, va, vamos a poner entonces almacenes bomba, dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, vaya. Y ahí, almacenes bomba, no sé si alcanzas a ver ahí. Sí. Vaya, entonces, ¿qué es lo que? Did you finish? Ainda no. The apartment it's on calle El Pedregal, pongamos también. No, podemos poner mejor the cascadas de, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se diría eso? De mall cascada. Las cascadas mall. Mall is in the corner Boulevard Walter Tilo Denninger and Calle Pedregal. The cascadas mall is on Cascadas Mall is on the corner. On the corner. On the corner of Calle El Pedregal, ¿verdad? Calle El Pedregal and Walter Tilo Denninger. And Boulevard Walter Tilo Denninger. And the Boulevard. No se dice que el Pedregal sería. And Boulevard. Pedregal Street, ¿no? Dice Walter Tilo Denninger Boulevard. Pedregal Street and Walter Tilo Denninger Boulevard. Y yo le voy a contestar. Ah, ok. Teacher, en el caso de que me está preguntando dónde queda el colegio, yo le explico que específicamente el mío solo es una residencial donde está, entonces no sabría si una ubicación exacta. Ahí a la par, entonces utiliza el de Marina para que se haga más fácil.
Ajá, eso le decía. Que ella me pregunte a mí y yo le voy a decir la dirección. Primero hagan el mapa para que les salga más fácil, de ahí sacan todo. Pero mire, aquí no se va a ver. No, no se ve, teacher, ¿ve? No, hágalo usted ahí, después me manda la foto. Ah, aquí. Está bien. Ya ve. Vaya, ya estamos o menos. Bueno, ahorita se la voy a mandar. A la par de la tienda puedes dibujar una farmacia de drugstore. ¿Estás de este lado? Ajá. Okay. Aquí tenemos un arquitecto, teacher. Ah, sí, claro. Aquí tenemos un arquitecto. ¿Un arquitecto? ¿Quién? Sí. ¿Leonel? Ahí está dibujando los planos, mire. Okay. El 2, 4 y 6 tengo aquí. Y mire, pharmacy, como lo está escribiendo. PH es la pharmacy. PH al inicio. Pharmacy, PH al inicio. Sí. Pharmacy es lo mismo que drugstore. Sí, PH, no FH. Qué molesta esta señora. Pero la F no la lleva. PH, no, F no. Es la P, P, P. Es que la P y la H hacen el sonido de fa, fa. En inglés, pharmacy. Déjeme ver, quiero ver. Excelente. ¿Qué le va a poner? Ay, no me acuerdo cómo le pone. Alcacer, lo voy a poner aquí para que digan que es farmacia. Hace término fe. Dos, cuatro y seis. ¿Y qué más? Ahí por el 2, 4 y 6 hay un banco agrícola y a la par del banco agrícola un super selectos. Pero la parte del 2, 4 y 6. Sí. Hay un banco agrícola y un super selecto. Uh-huh. Vale. Pero el banco agrícola. No. El banco agrícola está. El super selecto está atrás del banco agrícola, así sería. Super selectos is behind. Behind. The bank. Aquí estaría el banco. Y aquí el super. Ajá. Así. Si quieres, hagámoslo mejor. ¿Me enseñan? ¿Extendé tu cámara? ¿Está encendida? No, extendela. Vaya, si quieres, entonces ahí donde dice 2, 4 y 6. A un lado izquierdo puedes dibujar
el Banco Agrícola y al lado derecho el okay. Supermarket. Uh-huh. Okay. Solo voy a poner the bank para no dar publicidad. Ajá, sí, sí, sí. Y solo así hacerlo y signo de dólar y listo. Bye, the bank. Yeah, get super. Uh-huh. Pero aquí no va una calle, aquí en todo esto, ¿no? Ah, sí, esa es la que pusiste ahí, la avenida. Esa calle conecta con la Manuel, ¿va? Sí. Bye. ¿Y esa calle cómo se llama? Siempre es la misma. Sí. Rotonda, le dicen. Rotonda. ¿Quieres saber cómo se dice rotonda? Queremos saber cómo se dice redondel en inglés. Redondel y rotonda es lo mismo. Roundabout. ¿Hay que estar en el chat? Roundabout. Roundabout. Sí, ah. Roundabout. Ya han buscado el Waze. Ya han utilizado Waze para manejar. Una aplicación. Rotonda, it is a roundabout. In the roundabout, take the first entrance. Lo que pasa es que yo lo ocupo en español, pero lo voy a poner en inglés para... Póngalo en inglés para perderse un rato. Pero es bien grande, roundabout. Roundabout, rotonda, exacto. The Cascadas Mall is across from the roundabout Naciones Unidas. Roundabout. De Naciones Unidas, roundabout. Exactly. Ajá. De Cascadas Mall. Y across from. De Naciones Unidas. Roundabout. Cruza la rotonda a la derecha. Uh-huh. On the roundabout, take the right entrance. On the roundabout. The Cascadas Mall is across from the Naciones Unidas roundabout. Uh-huh. ¿Ya terminamos? Yes. Sí, hicimos un par de oraciones. We are the champions. We are the champions. Very good. ¿Ya decidieron quién va a empezar? ¿Quién va después? ¿Quién va primero? Solo que el mapa no lo hicimos. Lo tomamos de... ¿Tiene que hacer el mapa? Ya lo hizo. Lo hizo, bye. Es que no tengo cómo pasarlo. Yo tomaré una foto y me lo manda. Aquí el WhatsApp. Y lo muestro. Ah. Bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. I asked the question. Okay. I asking to you, sería. Yo le pregunto a usted. I'm asking okay. you. I'm asking you. Bye. If the one we start, perdón. No me han enviado el mapa. Ahí te creo que lo está.
Si no, ahí lo pueden presentar ustedes, no hay problema, si no lo envían. Teacher, yo lo envié ahí al WhatsApp. Ya lo tengo acá. Ah, bien, está bien. Por eso vamos a comenzar con ustedes. Muchas gracias. Dayana. Ok. Pero permítame, estoy descargando el mapa. ¿Qué quieres? Ok. Por ahí está inglés corporativo, supuestamente. Es cierto. ¿Verdad que por ahí está? Así escuché, o así vi en los formularios, creo. Yo tengo la noción. Ok. Can you see the computer? Yes. Ok, very good. So there we have the map that they created. Ahí tenemos el mapa que ellos crearon acá. And we are going to listen to their conversation. Let's pay attention, please. Pongamos atención, por favor. Vanessa, excuse me, where do you work? Y Proeza. Can you tell me this ubication? This ubication is on, it's on Calle El Mirador. It's between 87 Avenida Norte and 87 y 89 Avenida Norte. It's in front, no, it's across from Crown Plaza Hotel. Okay. Mm-hmm. That's it? Thank you. Yes. Very good. Now, we can say location, podemos decir locación, location, right? Or we can ask, can you tell me where is located, right? Located. Or can you tell me where Proeza dijo, ¿verdad? Sí. Where Proeza is. Right? Uh-huh. Dos opciones. Miren todos los demás. Dos opciones. Right? Very good. Y una pregunta. ¿Y where is that? No se podría utilizar. Where is that located? Ah. Okay. Where is that located? Thank you. ¿Dónde se encuentra? Muy bien, Diana y Marina. Excellent job. Gracias por romper el hielo. Veamos, nos queda tiempo para un grupo más. Veamos acá, alguien me envió una fotico, que es el 7961. ¿Qué es el 7961? Yo, ese es Leonel. Right? Vamos a ver acá. And let me show you guys the map. Veamos el mapa. Okay. Permítanme. Can you see it now? ¿Ya lo pueden ver? Yes. Okay, very good. So let's start. Leonel and Company. Vero. Verónica. Pero, teacher, no teníamos completa la oración. No terminado. Ok. Veamos el otro. Recibí otro mapa acá. Tienen que terminarlo para mañana. Eso es lo primero que vamos a hacer mañana. ¿Hay de Santos y Gerardo? ¿Ya lo tienen completo? ¿Qué tienen las oraciones? Sí, las oraciones sí, solamente que el dibujo no lo he hecho. Aquí está, ya me lo mandó Aide. Ah, pues, Aide, can you tell me where is the cascadas? Aide? The Cascadas Mall is on the corner of Pedregal Street and Walter Tino Denninger Boulevard. Okay, can you tell me where is the TELUS International? The TELUS International is in the mall,
de Cascadas Mall. Uh-huh. Okay. De Cascadas Mall. Sí, esa sería. Is that it? Yes. And where do you work? Where do you work, Aide? Can you tell me? No, I'm asking you, where do you work? I work in near to Avenida Bernal, in front of Panamericana University. Okay, near Bernal Avenue. Uh-huh. Okay, near Bernal Avenue. Very good. Near Bernal Avenue. Very good. Now, we're going to continue with this. Con este ejercicio vamos a quedar acá a medias con Aide y con Gerardo. Ellos van a seguir mañana. Y creo que va Cristela con ustedes, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar acá mañana. Vamos a seguir. Miren las preguntas, Gerardo y Aide. Can you tell me where Telus International is? Can you tell me where Las Cascadas Mall is? Okay. La palabra is va al final. Okay. Very good. Ahora, son las 9:58. Voy a pasar lista. Ahí, por favor, enciendan sus cámaras. Ahí, no importa que no tengamos luz, encendámoslas. Miren. Ahí. Brenda Yamilet Estrada Torres. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martín Molina. Presente. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lisette Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessie Beatriz Valle García. Okay, so we have there the attendance for today, guys. We have finished the class. Hemos terminado con nuestra clase. Este día le corresponde, es martes 17 de agosto, a Carla Susana Mena Valencia. Como no está Carla, y si a alguien le gusta quedar, si a alguien le gusta quedarse, pues puede quedar, no hay ningún problema. Si no, nos vemos mañana. Have a beautiful night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.